Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas. Y hoy, chicos y chicas, comienza una nueva serie. Vamos a ir por las skins más caras que quiero tener en mi inventario. Y vamos a empezar por esta AVP Hidra del Desierto. ¿Cómo funcionará la serie? Es muy simple, tenemos 2.320 dólares. Abriremos cajas, haremos batalla y con las skins que ganemos haremos un upgrade final buscando ese arma. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a los sorteazos para depositantes, que vais a ver que hay varios que están a punto de acabar como estos dos. Pero tranquilos, que os he puesto uno nuevo de 3 dagas, 500 dólares para 500 personas. Y también este sorteazo que está a punto de terminar, de 1.600 dólares. Están aumentando el precio de las skins de este sorteo. Os recuerdo también que aquí os pone la cantidad a depositar. Código Black, totalmente obligatorio, que podéis utilizar las veces que queráis, porque te da 10% ese vuestro depósito, 50 centavos y participaciones en sorteos. Y por último, formas de pago, skins, tarjetas, PayPal, G2A, cripto, tenéis un montonazo. Vale, chicos, os cuento. El AV Piedra del Desierto vale 4.000 dólares. La quiero para el lado terror, que como sabéis, tengo las skins rojas. Es la primera skin que me puso como objetivo. Decidme en los comentarios cuál os gustaría que fuera la siguiente skin e ir a por ella la semana que viene. Vamos a ver si hay batallas interesantes. De momento no. Así que vamos a empezar, chicos y chicas, por una batalla que a mí me flipa, que son estas 10 Ragnar, chavales. 3 jugadores, modo clásico. Venga, vamos a ver si tenemos suerte. Y lo dicho, las skins que saque no las puedo tocar hasta hacer el upgrade. Si me toco una skin... ¡Oh! ¿Qué? Sí, estoy flipando. Estoy alucinando. Tranquilidad. Esto aún no está ganado. Hostia, pues esa para sorteo hubiera sido brutal, ¿eh? ¡Hostias! La primera vez que me toca un... ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Oye, lo de esa caja, que esa caja está rota. O sea, va muy bien, pero esto es otro nivel. ¿Qué barbaridad es esta? Tengo que pensar hasta gallos, perdonad. A ver... de momento, joder, que está sacando el de la derecha todo, Prínsima. Saco 200 dólares. Que cada caja vale 35. Ahora saco uno el del medio. Que nos podemos poner con 1.300, 1.500 dólares en la primera apertura, chicos, ¿eh? Y el resto lo que iba a hacer también, abrir cajas. Menos mal que lo he puesto en modo underdog, ¿eh? Menos puto mal. A ver, aquí debería... ocurrir una catástrofe para que perdamos. Espero que se hinchen, pero no mucho. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. ¿Cuánto nos hemos llevado? 1.500 dólares. Tenemos de momento para el upgrade final. Me vale. Mirad, ayer en streaming, chicos y chicas, hubo una caja que yo he alucinado. Me dio un Classic Knife de 1.000 dólares. De hecho, lo tenéis en mi inventario. Esta batalla, cuidado, ¿eh? Dos cuchillos de 150 dólares. Uno para uno. No me quiero complicar la vida, la verdad. Me tocó un Classic Knife y también tocó un navaja súper guapo. Vamos a ver si tenemos suerte. Creo que gana él. No, gano yo. Las tagas han subido de precio. Antes era la navaja. ¿Vale? Pues hemos empatado. Esto va a ser una moneda al aire, chat. Esto va a ser una moneda al aire. Por favor, que la gane yo. Necesito hacer el upgrade. ¡Vamos! 386 dólares. La verdad, ha salido puta mierda, pero bueno. Vamos a hacer una barbaridad. Venga, vamos a probar. La Ceres, vamos a poner 10 Ceres. Son 400 dólares. Modo underdog, 4 jugadores, chicos. Y que sea lo que Dios quiera. Y a partir de ahí, creo que lo que haré es abrir caja con los 1.200 dólares que nos quedan. Intentar... rascar lo máximo posible. Como sabéis, yo prefiero más las batallas. Creo que aquí es donde está lo jugoso. Pero... ah, 75 dólares, tío. Pero yo creo que hay que ir sobre seguro, dado lo que nos ha dado la primera, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues falta que Tom saque un poquito de alegría. Vamos a ver si Tom se anima. De momento no. Quedan 5 cajas. O quedan 6, mejor dicho. Va. Una Fuel Injector. Joder, ¿cómo está esto hoy? Hoy está el día suculento, ¿eh? Tom. ¿Vale?
Y ahora pido que me miréis a los ojos y no la muféis. No la agaféis, por favor. Tranquilos. Tranquilos. Por favor. Estoy muy tenso, ¿eh? Estoy muy tenso. Que la tensión estará... Que me acabo de llevar otros 1000 y algo. ¿Qué puñetera barbaridad está siendo esto? Es que de hecho puedo hacer ya el upgrade. Pero las condiciones es gastar todo el balance. Pero es que chicos, fijaros lo que tengo aquí. 3720. ¿Y la skin vale? Tío, estoy muy tenso, ¿eh? ¿Y la skin vale? 3905. Pues voy a abrir... cajas muy tochas, tío. Hay que darle cañas a estas. La Blue Sport puede... Mira, esta es la caja... El otro día Tarifa sacó una Dragon Lore, lo recuerdo. Y a mí nunca me ha dado una mierda. Vamos a ver qué tal ahora. Primera. No creo que tenga tanta suerte, ¿no? Nah, eso vale muy poco. Ciento y algo vale esto. Es que estas putas cajas, tío, $97. Estas putas cajas, tío. Segunda... Esto vale algo más, pero tampoco nos motivemos. ¡Joder! ¿Pero cómo ha subido esto? 24. Ah, porque... Joder, he tenido suerte que vaya a tocar en Factory New. Vale, vale, pero ¿cómo han subido, no? ¡Mamá! A ver... No voy a tocar los mismos putos guantes de mierda. Pero yo creo que ya deberíamos llegar, chicos y chicas, al final. Es que esto era como impensable para mí. A ver... 75%. Yo creo que me la voy a jugar ya, ¿eh? Yo creo que me la voy a jugar ya. El upgrade más caro que he hecho en mi puta vida. Poniendo dos cuchillos súper tochos, el resto más o menos. Guantes a punta pala. Deséame suerte, por favor. Voy a poner la pantalla en negro. Tres, dos, uno. ¡Lo conseguimos! ¿Qué dices? ¡Acabo de conseguirlo! ¡En el primer intento! ¡Estoy alucinando! Evidentemente la vamos a enviar ahora mismo, chicos y chicas. Por favor, que esté en stock. Por favor, que esté en stock. Lo pido por favor, eh. Por favor, por favor. ¡Oferta enviada! Ahora la enseño en Counter 2. El vídeo más épico de mi puta vida. Chicos y chicas, estoy temblando. ¡La hemos conseguido! Ahora vamos a ver el estado. Vamos a ver cómo se ve. Pero qué puñetera barbaridad. Aquí no sé qué pone. Espero que diga enhorabuena, Titán Colosal. Vamos a verla de cerca. Está muy bien. ¿No se le nota desgaste en ningún lado? Yo creo que tiene que estar en muy buen float, ¿no? Yo no le noto nada. No sé si alguno de vosotros sí, que me diga en los comentarios. Ya viene la parte dura. ¿0068? ¡Wow! Está al borde del minimal. Eso es malo, no voy a engañar, ¿eh? Pero se ve muy bien. O sea, no valdrá mucho más. O sea, si hubiera salido en mejor float, hubiera valido más dinero. Pero en cuanto a aspecto, se ve increíble. No sé si quitarle las pegatinas también. Ya veré, chavales. Y bueno, este es el cuchillo, por cierto, que saqué en streaming. Que os he comentado antes, el Classic Fade. Que también está muy, muy guay. Pues nada más, chicos. Así acaba el primer vídeo del día de hoy. Como siempre, esperando de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Add it up, bankroll, euro, peso.